to see here in the United States and in all the countries that are here visiting. También nos ilusiona muchísimo que de todas las personas que han venido aquí y que practiquen esto en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino también las personas que han venido aquí de otros países. So thank you to Dr. Goyes and everything that you've done, and we look forward to everything over the coming days. Thank you so much. Así que agradecemos mucho al Dr. Goyes y esperamos con entusiasmo todo lo que vamos a aprender. Así que muchas gracias, Dr. Goyes. Thank you. Bueno, y ahora con ustedes el Dr. Isaac Goy Durán, desde México. Pues, después de muchas vicisitudes, estamos aquí y realmente me siento muy complacido de que tanta gente se entusiasme por conocer los fundamentos del biomagnetismo médico. Debemos entender que esto empezó de la nada. Yo no sabía nada. Y solamente escuché una invitación que me hacían por parte del doctor Richard Benesmeyer de Kentucky, quien había descubierto la forma de medir cualitativamente la distorsión del pH de los órganos internos por medio de campos magnéticos. Pero el doctor Richard Benesmeyer seguía pensando como la mayoría de los médicos actualmente, es decir, en forma monopolar. Por eso está fallando en parte la medicina, porque cuando creemos o certificamos que se trata de un virus, solamente buscamos el virus y buscamos la forma de combatirlo. Pero detrás de un virus siempre hay una bacteria asociada. Y eso es lo que yo descubrí, un fenómeno dual o bipolar o digital que nos permite detectar los microorganismos en su origen, no en su manifestación. El curso que van a escuchar estos 5 días, 4 días y medio, trataré de reponer el otro mediodía, no es una reforma a la medicina, sino una verdadera revolución de la medicina. La medicina, como se está practicando, en primer lugar, obedece a leyes de la física de Newton, donde todo tiene que ser predecible, mesurable, codificable, reproducible, si no, no es ciencia. Y ese es uno de los conflictos que está soportando la medicina convencional. Llámese alopatía, homeopatía, naturopatía, sofrología, reflexología, probiótica, enzimoterapia, celuloterapia y cualquier otra medicina o terapia que se esté implementando, pero generalmente con la idea de combatir el síntoma, el signo, el síndrome, la descripción anatómica. Five minutes for answering. Sorry.